El béisbol de las Grandes Ligas fue testigo de un emocionante regreso de Eli de la Cruz, el talentoso pelotero dominicano que ha vuelto a dejar su huella en el diamante. Después de un mes en el que su desempeño parecía haber sido debilitado con los Cincinnati Reds, de la Cruz se convirtió en el centro de atención en el Progressive Field durante el enfrentamiento entre los Cleveland Guardians y los Reds, un juego que dejó a los Guardianes en el lado perdedor con una puntuación de 7 a 11. Sin embargo, lo que eclipsó la derrota de los Guardianes fue el asombroso desempeño de Eli de la Cruz, quien demostró una vez más por qué es considerado uno de los talentos más destacados de la Liga. La multitud se mantuvo al borde de sus asientos cuando de la Cruz no conectó uno, sino dos jonrones impresionantes durante el juego. El primer jonrón llegó en la parte alta de la cuarta entrada, cuando de la Cruz se enfrentó al lanzador rival con una confianza inquebrantable. El sonido del bate al hacer contacto con la pelota resonó en el Progressive Field mientras la bola se elevaba majestuosamente por el jardín central y desapareció en las gradas, dejando a los aficionados boquiabiertos. ¿Qué opinas del regreso de Eli de la Cruz? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y no olvides apoyarnos con un like. Pero fue el segundo cañonazo el que verdaderamente robó los reflectores y se convirtió en el tema de conversación de la noche. La pelota fue lanzada con velocidad y precisión, y De la Cruz no dudó en aprovechar la oportunidad. Con un swing poderoso, la bola salió disparada hacia el cielo nocturno y viajó una distancia asombrosa de 467 pies. La velocidad de salida de la pelota alcanzó los 119.2 millas por hora, dejando a todos los presentes atónitos ante la exhibición de fuerza y habilidad de De la Cruz. Este espectacular regreso de Eli de la Cruz no solo revitalizó su propia carrera en las grandes ligas, sino que también reavivó la pasión de los fanáticos por el béisbol. Su capacidad para conectar con fuerza y precisión hizo que los aficionados se preguntaran qué más podría lograr en la temporada y si este podría ser el comienzo de una racha de éxito para los Cincinnati Reds. Después de un mes en el que parecía que De la Cruz se había diluido en el béisbol de las grandes ligas, su regreso triunfal ha demostrado que su talento y determinación son innegables. Gracias por ver.